Muy buenas tardes a todos, un gusto que nos acompañen el día de hoy en nuestras redes sociales. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, les damos la cordial bienvenida a la segunda sesión del curso Historia de las Mujeres en México, siglo XIX y siglo XX. Tengo el gusto de presentar a las distinguidas personas que nos acompañan en esta sesión. En representación de la doctora Beatriz Alcubierre Moya, encargada de despacho de la dirección del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, nos acompaña el maestro Roberto Monroy Álvarez, secretario de Investigación y Posgrado. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos los que nos siguen en, las diferentes transmisiones que tenemos. A nombre de la doctora Beatriz Alcubierre, encargada de despacho del CIUM, y a nombre también del doctor Carlos Barreto, encargado de despacho del CICSER, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, y especialmente le damos una bienvenida muy cordial a la doctora Leticia Romero Chumacero. Y que nos acompañará hoy con una ponencia que se titula De su puño y letra, Mujeres escritoras del siglo XIX. Voy a permitirme leer la semblanza curricular de la doctora Leticia. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, institución donde fue coordinadora académica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, fue profesora de la Universidad de Claustro de Sor Juana y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Posee los grados de doctora en Humanidades, línea de teoría literaria, magistra en estudios de diferencia sexual, especialista en escritura creativa, en creación literaria multidisciplinar y en literatura mexicana del siglo XX, así como el de licenciatura en ciencias humanas con orientación en arte y literatura. Ha colaborado en revistas académicas de España, Estados Unidos y México, así como en más de 25 libros colectivos sobre literatura y género. También ha presentado más de 75 ponencias o conferencias de carácter nacional o internacional. Es autora de los libros Laura Méndez de Cuenca, 9 estampas en torno a una escritora singular, Una historia de zozobra y desconcierto, la recepción de las primeras escritoras profesionales en México. También La pluma es para mi alma una necesidad, testimonio de mujeres sobre escritura creativa, ensayos, cartas y otras perspectivas. Además coordinó los volúmenes Poetas mexicanas del siglo XIX, ensayos críticos sobre autoras y temas, El pulso de la tribu, vacilaciones sobre hip hop, literatura y Un juego que cabe entre nosotras, acercamiento a la crítica y a la creación de la literatura sáfica. Se especializa en literatura de mujeres mexicanas del siglo XIX. Bueno, con el gusto de darle la bienvenida a la doctora Leticia, le cedo la palabra, agradeciéndole siempre. Maestro, muchas gracias. Para mí en verdad es un placer y un honor el que hayan tenido la gentileza de invitarme a participar en esta serie de conferencias en torno a las mujeres de este país durante los siglos XIX y XX. En efecto, voy a tener el gusto de compartir con ustedes, a invitación del INERM y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una serie de consideraciones relacionadas con las mujeres de pluma durante el siglo XIX mexicano. Para eso, bueno, me voy a permitir compartir la pantalla a fin de que podamos seguir la charla con base en algunas imágenes que seleccioné para tal fin. A ver. A ver, parece que no me está dejando ver la pantalla de manera directa.
No, ¿verdad? No la está presentando todavía. No, doctora, todavía no. Caramba. Uf. Tal vez será que desde Luis puedas tú transmitir la pantalla, compartir pantalla. Sí, si gusta, doctora, me puede enviar su presentación a mi correo, que es educacion.humanidades@uaem.mx, y yo comparto la pantalla. Ahorita está habilitado, podría hacerlo, pero adelante, doctora, si gusta, la puedo Sí, apoyar. creo que sí, porque parece que no estoy logrando que aparezca en la pantalla de manera directa. A ver, por favor, dígame otra vez la dirección. Educacion.humanidades@uaem.mx. Hacia la otra computadora. Acabo de enviarlo, muchas gracias. Es una presentación en PowerPoint. Sí, perfecto. Comenzaría diciendo que, gracias, que a veces tenemos una idea un poco limitada acerca de lo que fue la presencia de mujeres durante el siglo XIX en términos de literatura. Y justamente con eso comienzo la presentación, preguntándome si tenemos una idea clara de qué pasó entre Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos, es decir, si hubo algo entre una y la otra, si hubo literatura entre el siglo XVII y el siglo XX. Y desde luego que la hubo, y no fue poca, por cierto. He concentrado la presentación de hoy en la siguiente idea. La literatura que se escribió justamente durante las varias décadas, siglos que median entre el XVII y el XX, fue una literatura profundamente provocadora porque el hecho de que mujeres que estaban consideradas como personas que solo debían ocupar el espacio doméstico, de pronto se hicieran cargo de actividades en el espacio público, supuso una modificación sustancial de lo que hoy llamaríamos roles de género. Qué gentil, muchas gracias. Bueno, esa es desde luego la presentación de la charla de hoy. En la siguiente imagen, bueno, es donde pregunto esto, ¿qué habría entre Sor Juana y Rosario Castellanos? Si habría escritoras o no, y como les he comentado, por supuesto que las hubo. Por favor, la siguiente. Estas escritoras a las que me refiero son básicamente autoras de textos de orden conventual que eran generalmente solicitados por los prelados, quienes a veces con preocupación observaban cómo algunas de las monjas en la Nueva España tenían algo que ellas consideraban aproximaciones a la figura divina, visiones de carácter místico. Entonces, para que estas visiones tuvieran una connotación estrictamente religiosa, les pedían que dieran cuenta de ellas por escrito. Ello permitió que tuviéramos o que tengamos el día de hoy una cantidad importante de testimonios escritos por monjas. Pero no solamente escribieron eso, también escribieron crónicas, sobre todo vinculadas con la fundación de los conventos y eventualmente, ya en el siglo XIX,
entre 1861 y 1867, hicieron las crónicas de la exclaustración, es decir, de esta etapa durante la cual fueron sacadas de los conventos como producto de las leyes de reforma. Bueno, ese tipo de testimonios escritos tenemos de ellas y tenemos también poesía. La figura más connotada, desde luego, a nivel nacional e internacional, es sin lugar a dudas la de Sor Juana Inés de la Cruz, pero ciertamente no es la única. Y ya para el siglo XVIII tenemos a una cantidad importante de mujeres que, sobre todo siendo ellas de clase alta, rayana en la aristocracia, tenían la oportunidad de contar con profesores privados que les aproximaban los elementos suficientes como para que ellas se atrevieran no solamente a escribir, sino eventualmente a participar en certámenes poéticos y a veces a ganarlos, de manera tal que tenemos también testimonios de su presencia en el espacio público a través de la textualidad, porque eran incluidas en libros, en antologías de poesía. Entonces, bueno, ese es el grosso modo el panorama que tendríamos en la etapa novohispana y en los últimos años de esta etapa, ya entrado el siglo XIX. La siguiente, por favor. Ya para el siglo XX, perdón, para el siglo XIX, en el México independiente, tenemos una cantidad mucho más interesante en términos de cantidad y de calidad de obras literarias, porque para este momento, y aquí es donde comenzamos a hablar un poco del contexto, ocurren dos cosas. La primera es que después de décadas de confrontaciones fratricidas entre las facciones conservadora y liberal en el ámbito mexicano, pero también de constantes guerras contra las potencias que intentaban ingresar en el territorio mexicano y que en algunos casos ingresaron, pues esto, una vez que terminaron esas guerras, hubo un poco más de tranquilidad, la suficiente como para que se ampliaran las opciones educativas destinadas a mujeres. Las opciones educativas en un sentido general, aquí me interesan las destinadas a mujeres. Esta posibilidad también abrió la puerta para que estas jóvenes, que ya comenzaban a estudiar algo más que lo que en la época se llamaba la amiga, la escuela amiga, que no era más que escuelitas improvisadas en domicilios particulares, donde grosso modo se les enseñaba a las niñas y a los niños catecismo, un poco de lectura y de escritura, matemáticas básicas, en el mejor de los casos, bueno, que ya eso fuera solo el principio de una formación que podía extenderse mucho más allá. En esas condiciones, pues, algunas de estas niñas tuvieron la posibilidad de formarse fundamentalmente como profesoras. Por favor, la siguiente. En esas condiciones podemos identificar muy pronto, en los años 60, 70, 80, 90 del siglo XIX, una cantidad muy importante de jóvenes que se inscribieron en las escuelas que ya se habían abierto para ellas. Algunas de estas presencias fueron en particular connotadas porque dieron por resultado la titulación de nuestras primeras profesionales de, digámoslo así, de un rango mucho más parecido a lo que en el siglo XXI entendemos por profesionalización. Por favor, la siguiente imagen. Aquí me refiero a jóvenes que tuvieron la oportunidad de contar con una familia que las apoyó, y este es un detalle medular. No habría sido posible que ellas se lanzaran a estudiar exclusivamente por su cuenta. Había que tener un contexto que propiciara esta circunstancia, la convicción de que el hecho de que ellas se formaran en términos profesionales les abriría puertas en lo personal, pero también abriría puertas, por ejemplo, a una formación familiar mucho más enriquecedora. Y aquí me refiero a lo siguiente: se esperaba de las mujeres que ellas fueran las herederas de la tradición y de los valores y que los replicaran. Bueno, un poco la lógica de quienes apoyaban la educación para las mujeres en ese sentido era que lo harían de mejor manera si tenían una formación académica que fuera más allá del catecismo. Refiero también como un dato de importancia el hecho de que también se abrieran, o mejor aún, que se permitieran, porque de hecho ya lo sabía desde antes, colegios de fe protestante, como se le decía en aquella época, es decir, escuelas que eran cristianas pero no católicas. Escuelas que tenían la mira puesta
Sí, desde luego, en una en la intención de orden religioso, pero también en una intención de orden un poco más pragmático, ligada al hecho de que la gente en general podía y debía trabajar y con ello contribuir a la mejora de la sociedad. Por favor, la siguiente imagen. En estas condiciones, pues, tenemos, como iba diciendo hace un momento, las titulaciones de algunas de nuestras primeras profesionistas, a las que recordamos con mucho respeto y además con mucha admiración porque pudieron obtener sus respectivos grados solo después de haber mostrado una disciplina y un tesón, una convicción enormes, porque el contexto no siempre era amable para ellas. Entonces, Margarita Chorné, nuestra primera dentista, Matilde Montoya, nuestra primera médica, y Asunción Sandoval de Zarco, nuestra primera abogada, pues esto, tienen esa peculiaridad. Son las primeras que obtuvieron esos grados y lo hicieron en un contexto, insisto, no siempre favorable. Solo de pasada me detengo a mencionar el caso de Matilde Montoya, quien, por ejemplo, tenía que llevar a cabo trabajos con cadáveres, pues, en el anfiteatro, esto, en la soledad del espacio, porque estaba muy mal visto que un hombre desnudo, así fuera un hombre ya fallecido, estuviera enfrente de una mujer. Entonces el resto de sus compañeros se tenían que retirar. Bueno, la titulación de Matilde Montoya y la de Asunción Sandoval supusieron también un momento, digamos, de enorme lucidez del gobierno federal que las apoyó económicamente con becas. Y en los dos exámenes profesionales estuvo presente ni más ni menos que el presidente de la República, Porfirio Díaz. Así de importante era el hecho. Pasemos a la siguiente, por favor. En esas condiciones, pues, estaban sentadas algunas de las bases para que nuestras antepasadas tuvieran un horizonte frente a sí mucho más amplio, un horizonte de posibilidades profesionales. Pero a esto se sumaba también la existencia de varios modelos literarios a la mano. Para este momento ya había una cantidad muy importante de escritoras en Europa y en Estados Unidos que comenzaban a tener una relevancia, pues eso, internacional, una presencia en los medios periodísticos mexicanos muy constante. Se hablaba de ellas y se les publicaban varios de sus textos aquí en México. Entonces, literalmente las tenían a la mano. La condesa de Pardo Bazán, en este caso en una fotografía, escribiendo al final del siglo en una máquina mecánica, lo cual era una expresión absoluta de la modernidad. Gertrudis Gómez de Avellaneda, Concepción Jimeno de Flaquer, las hermanas Bronte, Mary Shelley, entre otras escritoras que durante el siglo XIX, como dije antes, en España, en la Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, estaban siendo ya conocidas internacionalmente. Por favor, continuemos con la siguiente imagen. En estas condiciones, pues, la pregunta que viene a colación es, ¿qué entendemos por revolución? Revolución, generalmente, en nuestro lenguaje histórico en México, es un concepto que se detiene en tres momentos. El concerniente a la Revolución de Independencia, el concerniente a la reforma, ¿no? El primer caso al principio del siglo XIX, en el segundo caso hacia la mitad del siglo XIX, y ya entrado el siglo XX, la Revolución Mexicana. Sin embargo, cabría considerar que hay otro tipo de revoluciones, otro tipo de momentos que son un parteaguas para el país. Y uno de ellos es justamente el que protagonizaron estas mujeres de pluma. Por favor, pasemos a la siguiente imagen. En estas condiciones, yo planteo lo siguiente. La forma en la que podemos llamar revolución a la que protagonizaron estas mujeres, estas escritoras, consiste y se cifra particularmente en el hecho de que históricamente se había considerado en términos simbólicos que, y en términos prácticos también, en buena medida, que las mujeres debían estar en el espacio doméstico. De pronto, estas mujeres a las que les interesaba escribir, no solo les interesaba escribir, sino también hacer público lo que escribían. Lo hacían público a través de
artículos, de poemas, de novelas, de cuentos, de obras de teatro, en los medios periodísticos, eventualmente en obras entre dos pastas, es decir, en libros, a veces antologías que incluían textos de varias de ellas, a veces antologías mixtas, pero a veces libros exclusivamente de alguna de ellas. Eso ya suponía un atrevimiento máximo. Otras tantas llevaron sus piezas dramáticas y cómicas a la escena, ilusión además con muy buena fortuna. Las hubo también que participaban en tertulias literarias que eran mixtas y que se llevaban a cabo por la noche en espacios que no eran su casa, todo lo cual sumado deja ver hasta dónde ellas estaban comenzando a ocupar el espacio público. Esto justamente es lo que supone una verdadera revolución. Y por eso podemos hablar de que en el último cuarto del siglo XIX mexicano surge lo que podemos ya considerar la primera generación de escritoras profesionales mexicanas. Normalmente las pensamos como, cuando pensamos en profesionales, pensamos en las del siglo XX, ¿no? Aquí ya las había. Y cuando hablamos de profesionales nos referimos a que algunas de ellas, en efecto, recibían algún sueldo por haber publicado colaboraciones periodísticas. Ellas además, de manera muy profesional y muy seria, estudiaban obras literarias ajenas para aprender técnica narrativa, técnica poética, técnica dramatúrgica, es decir, se formaban con las herramientas que había en el momento. Eran reconocidas por el canon, un canon que las incluía en libros, que las comentaba, que las prologaba, que las invitaba a las tertulias literarias, y además fueron registradas en los libros canónicos, algunas de ellas en los libros canónicos de historia de la literatura y de crítica literaria del momento. Entonces, plenamente podemos hablar ya de algunas escritoras profesionales. Pasemos, por favor, a la siguiente imagen. Estas escritoras profesionales eran, y aquí también es un detalle de enorme relevancia, varias de ellas eran además profesoras. En la imagen que tenemos frente a nosotras, a nosotros, están cuatro de ellas, cuatro respetabilísimas escritoras que fueron también docentes. Rita Cetina, en la extrema izquierda, una escritora de Yucatán. Refugio Barragán de Toscano, después, una escritora jalisciense afincada mucho tiempo en Colima. Laura Méndez de Cuenca, escritora nacida en el Estado de México, pero que pasó varios años en la Ciudad de México, otros tantos en San Francisco, California, algunos más en San Luis, Missouri, y ya entrado el siglo XX, pasó cinco o seis años en Europa. Y finalmente, Ángela Lozano, una escritora nacida en la Ciudad de México, que fue, hasta donde sabemos, la primera, o acaso una de las primeras, que consiguieron una cátedra, en este caso como docente de inglés, a través de un examen de oposición, que era una absoluta novedad. Las otras tres eran profesoras normalistas. Bueno, estas escritoras, amén de serlo, eran también editoras. Las cuatro editaron revistas o periódicos. Las cuatro disertaron acerca de la relevancia de la educación para las mujeres. La educación en sentido general, pero comprenderemos que si ellas eran profesoras de niñas, pues esto, centraban su atención precisamente en ese sector de la población. Por favor, pasemos a la siguiente imagen. Estas escritoras, pues, tenían la convicción de que había que cambiar las circunstancias de las mujeres en este país. El que fueran escritoras, pero también profesoras, subrayaba esa necesidad en ellas. Ellas formaban parte de un grupo de mujeres que creían y se sumaban a algo que en el siglo XIX se llamó emancipación de la mujer. Muy al final del siglo XIX, de hecho en Europa en los años 80, comienza a utilizarse la palabra feminismo, pero en México el uso de ese término es un poco más tardío. Lo que prevaleció durante el siglo XIX fue este otro concepto, emancipación de la mujer. Era emanciparse de la docilidad, era emanciparse de la ignorancia, era emanciparse, pues, de aquello que las limitaba y las convertía en seres dependientes. En esas condiciones, pues, una escritora como la guerrerense Laureana Wright de Kleinhans, que pese a los apellidos era mexicana, con enorme convicción escribió por lo menos dos estudios muy importantes acerca de este tema, la emancipación de la mujer
por medio del estudio. Un trabajo tardío si consideramos el lapso que estamos aquí abordando, porque ya hablamos aquí de los años 90, porque justamente hacia los años 90 es cuando comienzan a surgir una cantidad muy importante de ensayistas, después diré por qué. Pasemos por favor a la siguiente imagen. Estas escritoras, pues, que tenían la convicción de que las circunstancias de las mujeres debían cambiar a través de la educación, tuvieron este interés, digamos, como su demanda principal en el terreno de la, insisto, de la emancipación de la mujer. Ustedes recordarán probablemente que ya desde los años 60, 70 del siglo XIX, hay en Europa una cantidad muy importante de países del norte de Europa que comienzan a exigir, las mujeres comienzan a exigir el derecho al sufragio, el derecho a votar y a ser electas en elecciones, pues, de puestos de decisión pública. Eso ciertamente comienza a discutirse en el ámbito mexicano. La propia Laureana Wright algo refiere en su revista Violetas de la Náhuac, y Rita Cetina algo refiere también en su revista La Siempre Viva, pero en sentido estricto no es esa la demanda principal de las escritoras mexicanas. La demanda principal, como he dicho ya, es la educación. Pasemos por favor a la siguiente imagen. Estas escritoras, pues, con una convicción política, con una convicción docente, con un interés estético que las llevaba, pues, a elaborar textos de orden literario, hacen llevan a cabo varias actividades para dar a conocer públicamente estos posicionamientos sociales. Aquí he rescatado cuatro imágenes, cuatro portadas de revistas editadas por mujeres. La Siempre Viva, que se edita en Yucatán, la edita Rita Cetina en compañía de otras dos colegas que también son profesoras y son poetas, y también tienen la convicción, digamos, de que la literatura es una vía formativa, Gertrudis Tenorio y Cristina Farfán. Ellas tres, pues, editan La Siempre Viva, que es también el nombre que lleva una asociación de mujeres que ellas fundan, y también es una escuela para niñas con el mismo nombre que con esa misma convicción echan a andar allá en Mérida. Es una publicación del año 70 al año 71, 1870-1871. El álbum de la mujer es editado por Concepción Jimeno de Flaquer, una escritora española que al principio de los años 80 está pasando una temporada en México y que se anunciaba ella sí como una escritora feminista, una escritora muy aguerrida. Un poco más adelante leeremos brevemente algo que ella escribió. Violetas de la Náhuac, una publicación de los años de finales de los años 80 del siglo XIX también, y en la extrema derecha, La Mujer Mexicana, que es una publicación editada entre 1904 y 1908 en la Ciudad de México. Pongo como ejemplo estas cuatro porque son, como he dicho ya, editadas por mujeres, colaboran fundamentalmente mujeres, en el caso del álbum de la mujer no solo mujeres, y también constituyen espacios donde de manera pública se reúnen como grupo, es decir, ya no se ven unas a otras como individuos que están de alguna manera predicando en la montaña solitariamente, sino como grupos, como colectivos de mujeres. Pasemos por favor a la siguiente imagen, donde he elegido de estas cuatro imágenes que les presento aquí, he elegido específicamente dos, que serían el álbum de la mujer y Violetas de la Náhuac. Por favor, la siguiente imagen. Estas dos publicaciones, parece que no está pasando a la siguiente imagen todavía. ¿Sí? No, parece que se salió la imagen. Bueno, la siguiente imagen que les decía corresponde pues a el álbum de la mujer y a La Mujer Mexicana, que son dos publicaciones que cuyas portadas quise destacar porque son referidas, esa es, muchas gracias, a alguien que constituyó una especie de señal en medio del camino, Sor Juana Inés de la Cruz.
A Sor Juana, las escritoras del siglo XIX la consideraron una figura que no solamente era el origen de las letras nacionales, sino además el origen de toda una genealogía literaria. Fue algo vista como algo así como una madre literaria. Esta convicción, pese a que Sor Juana fue al mismo tiempo una escritora cuestionada por haber sido religiosa, la cuestionaban fundamentalmente algunos de los escritores de la Reforma, desde una posición que en la época los contrincantes de ellos llamaban jacobina, es decir, esto de un liberalismo extremo. Esto, la veían pues como la representante de un pasado que había que olvidar, el pasado nuevo hispano. No obstante, reconocían su calidad como escritora. Bueno, entonces, esa escritora que no era suficientemente leída, que era leída parcialmente, hablamos de una época en la que se acostumbraba expurgar los textos, es decir, quitar fragmentos completos, capítulos completos, cuando no obedecían a los parámetros del editor en turno. Bueno, dada esa circunstancia, Sor Juana no era suficientemente leída, no siempre fue bien leída, y sin embargo sí fue una figura predominante, digámoslo así, en el panteón poético mexicano de las mujeres. Pasemos por favor a la siguiente imagen. Entonces, bueno, estamos hablando, para resumir, de mujeres que ocuparon el espacio público. Lo ocuparon de una manera que, insisto, ahora nos parece muy normal, pero no lo era en aquel momento. Por eso he enfatizado que las reuniones y las tertulias literarias, donde se juntaban escritoras y escritores, como diría Ignacio Manuel Altamirano, para remojar la palabra, es decir, bebían algunas bebidas espirituosas, leían sus composiciones, a veces había algo de música, a veces alguien llevaba algún pintor importante del momento y exponía ahí algunas de sus piezas, es decir, eran espacios de intercambio artístico. Estos espacios, decía yo, tenían lugar en la noche. Eso, de nuevo, hoy nos puede parecer normal, no lo era en la época, que una señora decente, una señora de familia, saliera en la noche a reunirse con sus amigos escritores, era en verdad una provocación muy, muy interesante. Entonces, ocupan el espacio público de esa manera, en las tertulias, pero también al asistir a las redacciones de periódicos y revistas, que en algunos casos ellas dirigen, ellas editan, y en otros casos, bueno, pues esto ya son colaboradoras. Entonces asisten para entregar sus colaboraciones y en algunos casos para recibir el sueldo correspondiente. Pero además, algunas de ellas escriben para el teatro y entonces ven en la escena de manera absolutamente plástica, real, sus obras representadas. Y estamos hablando de que escribieron drama, pero también comedia, y algunas de ellas incluso zarzuelas. Laura Méndez de Cuenca, Rita Cetina, Refugio Barragán de Toscano y Rosa Carreto, por lo menos ellas cuatro, escribieron zarzuelas, escribieron los libretos para las zarzuelas. Pasemos por favor a la siguiente imagen. Así pues, entonces estamos pensando en mujeres que de pronto estaban ocupando el espacio público y con ello tenían la oportunidad de ampliar, decía yo algunos minutos atrás, sus horizontes en términos profesionales, pero además tenían la generosidad enorme de pretender ampliar los horizontes de otras mujeres a través, como hemos dicho ya, de la educación. Entonces, el afán que ellas exhiben, esa generosidad enorme que exhiben al escribir, al reunirse para hacerlo entre varias reuniones pues, de mujeres, estas escuelas que fundan, estas publicaciones que hacen circular y donde hacen reflexionar a sus lectoras en torno al ser mujer, contribuyen a todo ello. Pasemos por favor a la siguiente imagen. En este caso he seleccionado a dos de las escritoras del siglo XIX, dos de las que tuvieron más éxito, que el canon reconoció con mucho placer y con mucho respeto además, que son Isabel Prieto de Landázuri a la izquierda y a la derecha Esther Tapia de Castellanos, en una fotografía un poco maltratada. Ellas dos las he seleccionado porque he estado diciendo hasta ahora que varias de nuestras escritoras del siglo XIX eran profesoras y además tenían un interés cifrado en que la educación modificara los patrones de vida ciertamente de mujeres y de hombres.
sugerido que algunas de ellas pues tienen ideas emancipatorias muy, muy modernas, muy ligadas a lo que en la época se llamaría progreso y civilización. No obstante, también hay que decir que algunas de nuestras escritoras no necesariamente suscribían ese plan. Escribían porque les placía hacerlo y escribían de manera profesional y estudiaban la literatura ajena para tratar de concebir la propia. Entre estas escritoras están las dos que he mencionado: Isabel Prieto, nacida en España, pero afincada en Jalisco muy tempranamente, que desarrolló prácticamente toda su vida en México, y Esther Tapia Castellanos, nacida en Michoacán y radicada en Jalisco durante muchos años. Ellas dos se dedicaron a escribir, la primera teatro y poesía, la segunda poesía de manera constante y en una, con una connotación además de carácter religioso, que contrasta, digamos, con el proyecto político que por aquel entonces, estamos ya hablando de los años 60, 70, 80 del siglo XIX, el proyecto político que había en México, que se decía un proyecto liberal. Bueno, doña Esther Tapia Castellanos sigue escribiendo literatura religiosa durante todo ese tiempo. Y también quiero mencionarla a ella por otro detalle. Ocurre que en ese siglo no todas las escritoras contaban con el apoyo directo e inmediato de su familia, o a veces sí lo tenían, pero había que pedir permiso, literalmente. Doña Esther Tapia, cuando necesitaba publicar algo, debía obtener el permiso de su marido para hacerlo, y no era la única. Soledad Manero de Ferrer, una escritora del sur del país, no solo tenía que pedir permiso, sino que los editores que querían incluirla en alguna antología tenían que hablar con el marido, porque el marido, como dijo un escritor del siglo XIX cuando se refería a él, era un sátrapa turbulento, es decir, una persona particularmente violenta a la que no le hacía mucha gracia que su esposa estuviera publicando textos. Imaginen ustedes un contexto donde esto tiene lugar. Bueno, pasemos a la siguiente imagen entonces, por favor. Bueno, en este caso yo me formulo una pregunta que es bastante común cuando presento este tipo de información en eventos, sobre todo de carácter literario. Me preguntan si estas autoras de textos eran solo poetas románticas. Y bueno, me parece que la pregunta supone y merece dos posibles respuestas. ¿Solo eran poetas? No. De hecho, tenemos escritoras en México durante el siglo XIX que abordaron todos los géneros literarios. ¿Abundaron las poetas? Sí, eso es cierto. Pero también había narradoras. Desde los años 30 tenemos autoras de textos de carácter narrativo de manera constante. Ya hacia los años 60, en Veracruz, María del Carmen Cortés y Santa Ana comienza a publicar novela. Y aquí hago un paréntesis para agradecer a Francisco Jácome, que ha tenido la gentileza de compartírmela, una novela tempranísima de del Carmen Cortés y Santa Ana. Dado el apellido, ustedes adivinarán que tenía algún parentesco con el presidente Santa Ana, pues sí, era su nieta. Una nieta procedente de una familia, reconocida, pero no la familia legítima del presidente Santa Ana. Bueno, hay pues narrativa muy temprana, hay ensayo literario, hay dramaturgia, he referido ya que escribían comedia y drama, he referido también que hacían libretos para zarzuelas y también he mencionado de pasada que eran editoras, eran periodistas también que se atrevieron a escribir pues en este medio crónicas, artículos y editoriales. Laura Méndez de Cuenca, por ejemplo, fue probablemente nuestra primera corresponsal de una elección presidencial en los Estados Unidos, ya que acaba de tener lugar una, bueno, pues lo traigo a colación. Ella reportó desde Estados Unidos la elección de McKinley en aquel país. Bueno, pues esto. Entonces, a la pregunta, ¿son solo poetas románticas? Uno, no son solo poetas. Escribieron diferentes géneros literarios. Pasemos, por favor, a la siguiente imagen, que me permite responder la segunda parte de la pregunta. ¿Son poetas solo románticas? No. Nuestras escritoras, así como durante la etapa novohispana, se interesaron por la estética del barroco y ya en el siglo XVIII, los primeros años del XIX,
se interesaron también por la estética neoclásica durante el siglo XIX, en lo que restó de esa centuria, practicaron literatura desde los planos estéticos del romanticismo, del realismo, se atrevieron a asomarse también en algunos momentos a ciertos elementos de corte naturalista. Yo ahí les sugiero particularmente revisar el cuento La Tanda, de Laura Méndez de Cuenca, en el libro Simplezas, publicado en 1910, que es ostensiblemente de orden naturalista, y algunos elementos de carácter modernista, precisamente en la poesía de Laura Méndez, en la de la poblana Severa Aróstegui, y en la de la veracruzana María Enriqueta Camarillo, que por lo menos en mi opinión, en esos casos, más que las temáticas modernistas les interesaron las rupturas técnicas en materia de poesía del modernismo. Entonces, y en suma, la respuesta es esa. ¿Eran solo poetas? No. ¿Escribieron todos los géneros literarios? ¿Eran solo románticas? No. Escribieron a partir de diferentes estéticas. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. ¿Qué supuso esto para la República Letrada? ¿Cómo recibieron los lectores a estas mujeres? Bueno, mi respuesta iría también en dos rumbos. Por un lado, la respuesta, digamos, de la gente que publicaba en los medios periodísticos, publicaban muchas personas, pues, pero en este caso me refiero particularmente a aquellas personas que lo hacían a veces ocultas tras seudónimos o anónimos, como ocurre a veces el día de hoy en las redes sociales, ¿no? Hay gente que de pronto es muy violenta y hace comentarios agrestes, pero los hace enfundados cobardemente en el anónimo o en el seudónimo. Bueno, pues algo así ocurría a veces en el periodismo mexicano del siglo XIX. Y para ejemplificarlo, elegí tres que llamaremos chistes, porque así se presentaban en los periódicos de este país, donde se trataba de ridiculizar a las escritoras. Verán que el primero de ellos, por ejemplo, nos presenta una presunta circunstancia en la que Nacho Altamirano, es decir, Ignacio Manuel Altamirano, el maestro Altamirano, una de las figuras más importantes de las letras mexicanas en la segunda mitad del siglo XIX, es requerido para que comente algo acerca de un texto de una mujer. Me permitiré leerlo. Remití a una poetisa conocida nuestra una obra que había terminado, a Nacho Altamirano, para que la diese su opinión franca, diciéndole, entre otras cosas, en una carta con que acompañó el manuscrito: vea usted, sobre todo, si tengo estilo, porque el estilo es el hombre. A lo cual respondió Nacho, también entre otras cosas y por escrito, imitando a la poetisa: y la falta de ortografía, la mujer. Bueno, aquí quiero hacer notar dos cosas. La primera es que transcribí literalmente el texto tal cual está, con los acentos o sin los acentos que tiene el original. Y lo hice con toda la intención. Vean ustedes cómo se trata de ridiculizar a la presunta poetisa, así la llamaban en el siglo XIX poetisa, mostrándola como incapaz de escribir con ortografía. Sin embargo, la descripción de quien supuestamente nos está contando esta anécdota está plagada de faltas de ortografía, ¿sí? Remitió a una poetisa conocida nuestra una obra que había terminado a Nacho Altamirano, y ese acento en letra A era usual en el siglo XIX, para que le diesen su opinión, porque ahí no lleva acento, ¿no? Etcétera, ¿sí? Entonces, hay esta burla de ellas, cuando por otra parte quienes escriben estos chistes incurren en faltas de ortografía ostensibles. La segunda: una conocida literata envió al doctor M un manuscrito y con él un billete que decía: remito a la censura de usted el adjunto poema. Me urge saber su opinión porque estoy inspirada y puede decirse que para cambiar, si es necesario, la forma, tengo las tenazas en el fuego. El doctor contestó: mi opinión, señora, es que ponga usted el poema en donde tiene las tenazas. ¿Sí? O sea, destrúyalo. Y finalmente, unos versos. Juan a su mujer maltrata, pide el divorcio, qué horror. Tiene razón, sí, señor, le ha salido literata. Bueno, ¿por qué estas burlas? Estas burlas tienen lugar porque fundamentalmente se concibe a las mujeres, insisto, como personas que deberían estar dentro del hogar, pero no solo eso, sino que debían estar a las órdenes del marido o el padre o los hermanos, es decir, de los varones en torno suyo. Y cuando no es así, entonces surge un sentimiento de nervios, de temor,
que se traduce en burla. Y esa burla no solamente es expresada a través de esas palabras, sino a través de imágenes como la que les planteo en esta parte de la exposición. Esa caricatura donde se representa al hombre como quien ahora se va a hacer cargo de los infantes, un hombre feminizado, y una mujer, por otro lado, masculinizada, que ya se atreve a utilizar pantalón, lo cual era bastante provocador en el siglo XIX. Desde luego, con la mirada de quienes estamos en el siglo XXI, pues esto, digamos, claro, nos toca a ambas personas hacernos cargo de las criaturas si ambas somos padres, madres de esas criaturas. En el siglo XIX no necesariamente se veía así. Por tanto, se consideraba que un hombre que participaba en una relación de este orden estaba disminuido en su masculinidad. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. ¿Respondieron las escritoras a esto? Claro que respondieron. Y lo hicieron en algunos casos de manera amable, tranquila, pero a veces de manera bastante agreste. En este sentido, tenemos un ejemplo claro en Concepción Jimeno de Flaquer, esta escritora española que al principio de los años 80 del siglo XIX visitó nuestro país. Dije antes que ella era una escritora aguerrida. Bueno, era muy aguerrida. Ella responde en varios momentos, concretamente en un artículo que se titula Las Lideratas, publicado en Diario del Hogar. Escribe, entre otras cosas, esto. No tiene límites la vanidad de esos hombres en miniatura, criterios en embrión, inteligencias miopes, luces crepusculares que al ver publicados 8 versos en un periodicucho no leído, se adjudican el título de poetas. Basta que un empleadillo que pasa su vida en el rincón de una oficina copiando minutas haya emborronado algunas cuartillas para que se crea una lumbrera literaria. ¿Sí? Y no solo las españolas responden, también las mexicanas. Pasemos por favor a la siguiente imagen. Aquí tenemos a Laura Méndez de Cuenca, escritora mexiquense, diríamos hoy, pero que como ya les dije antes, visitó otros países. Ella fue una escritora cosmopolita en el más puro sentido de la palabra. Ella responde, justamente estando en Europa, ella vivió en Alemania algunos años, en 1907 responde algo de este tenor. Me acuerdo con gusto de una señorita a quien un impertinente quiso molestar en una reunión. Al presentarle al individuo descomedido, la persona que tenía a su cargo esa ceremonia hizo 1000 elogios del talento y la ilustración de la joven, a lo que él comentó. Una mujer inteligente es adorno exquisito en sociedad, pero inadecuada para el hogar. A la verdad, yo no me casaría con una mujer inteligente. La aludida respondió con viveza. No tengo usted temor de que eso ocurra, pues ninguna mujer inteligente se casaría con usted. ¿Sí? Hay esta respuesta pues agreste, directa, frontal de Concepción Jimeno, y hay esta otra respuesta un poco más elusiva, pero al mismo tiempo de una ironía suficientemente poderosa como para que cualquiera de estos caballeros no siempre amables, se sintiera aludido. Sin embargo, también hay que decir que los hubo que fueron cómplices, que fueron compañeros, que fueron colegas de pluma. Pasemos, por favor, a la siguiente imagen. Estos hombres que acompañaron a las escritoras, que las aplaudieron, que las incluyeron en el canon, que las consideraron colegas de pluma, fueron varios. Yo aquí he seleccionado específicamente a 4 por los que siento una particular admiración. Ignacio Cumplido y Filomeno Mata, quienes se encuentran en los extremos de esta composición, eran editores. Los dos editaban libros, pero también periódicos. En los dos casos supieron ver con mucha puntualidad hasta dónde era ciertamente un buen negocio incluir plumas femeninas en los medios periodísticos, porque entre las personas que más leían periódicos había mujeres. Entonces, con esa pretensión, pues sí, ciertamente pragmática, de vender ejemplares, las incluyeron, pero también las incluyeron con mucho respeto, les dieron espacios, las publicaron entre 2 pastas. Ellos son editores de varias de las escritoras a las que he estado mencionando y mencionaré un poco más adelante todavía. Fueron los editores de sus libros individuales, pues, de ellas. Las incluyeron también como colaboradoras de sus periódicos. Y en medio coloqué al maestro Ignacio Manuel Altamirano, guerrerense ilustre, en la parte de arriba de la composición, y en la parte de abajo a un jalisciense también importantísimo, José María Vigil. Ellos dos comentaron textos de escritoras, las aplaudieron, las incentivaron,
Altamirano, a través de un documento que se llama Carta a una poetisa, hace una serie de consideraciones, a veces un poco ambiguas, pero consideraciones que suponen la convicción de que las mujeres en el espacio público, a través de la palabra escrita, suponen una representación clarísima de que el proyecto de gobierno que se ha emprendido en la República Restaurada está surgiendo efectos y efectos positivos. Vigil, por su parte, las comenta también, las antologa, y por allí una antología importantísima, Poetisas Mexicanas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, editada por él para una exposición que tuvo lugar en Chicago en 1893, y con un enorme amor y con un enorme conocimiento, él era director de la Biblioteca Nacional, lo había sido también de la biblioteca en el estado de Jalisco. Esto nos informa y nos da una cantidad enorme de datos acerca de escritoras que nos permiten identificar que hacia esos años había alrededor de 100 mujeres escribiendo, a veces solo un poema por allí y a veces composiciones mucho más, digamos, de largo aliento, ¿no? Entonces, bueno, no podemos sino agradecerle a estos hombres de pluma que se sumaran a la revolución que representaban estas escritoras. Pasemos, por favor, a la siguiente imagen. Esta imagen me sirve para recordar que, en efecto, algunos escritores, varones, pues, tenían, sí, la convicción de que la presencia de las mujeres en el ámbito literario era importante y era una muestra de civilización y de progreso, pero seguían teniendo la idea de que ellas ante todo eran ángeles del hogar, eran pues la presencia materna, la presencia doméstica que reproducía valores e ideas, tradiciones, y que ese era su lugar primordial, que en todo caso la literatura tendría que supeditarse a ello. Desde luego, como ha dicho ya, no todas las escritoras del siglo XIX rompían con este ideal, varias de ellas constantemente en sus respuestas a las diatribas en contra de su presencia en el ámbito literario, afirman que ellas siguen siendo las mismas mujeres que eran antes, son las mismas madres y esposas devotas que eran antes, con la salvedad de que además son mujeres cultas. Entonces, bueno, estamos en una etapa en la que hay una compleja circunstancia en la que tanto ellas como ellos tienen que cuestionar de manera radical lo que entienden por ser hombre y ser mujer, con base pues en la presencia de ellas en el espacio público. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Y ya estamos cerrando. Yo aquí quiero mencionar algunas de las plumas que en mi opinión son relevantísimas y que si alguien entre el público tiene interés en acercarse a la escritura de mujeres del siglo XIX, les sugiero notoriamente que las revisen. En la parte de arriba de la composición está Laura Méndez de Cuenca, luego está Isabel Prieto de Landázuri, luego Josefina Pérez de García Torre, luego Esther Tapia de Castellanos, abajo a la izquierda Refugio Barragán de Toscano, Rita Cetina, Laureana Wright de Kleinhans, Rosa Carreto y finalmente Josefa Murillo, la Alondra de Sotavento. Ellas eran de diferentes partes de la República, del Estado de México, de bueno, España, afincada en Jalisco, de Veracruz, de Michoacán, de Jalisco también, de Yucatán, de Guerrero, de Puebla y de Veracruz. Esto me parece también importante de mencionar porque si alguien tiene interés en, por ejemplo, elaborar alguna tesis de grado o de posgrado en torno a alguna de ellas, mi sugerencia sería que se asomaran a los archivos de la patria chica de estas escritoras, porque dado que la mayor parte de ellas nació y pasó toda su vida en, en el estado natal, pues esto, el grueso de la información en torno a ellas está allá precisamente. Entonces la investigación hay que hacerla en esos lares. Pasamos a la siguiente imagen que me permite recordarles que, como dije al mencionar a José María Vigil, para estos años es una presencia constante de mujeres en el periódico, en los periódicos mexicanos. Aparecen constantemente libros, novelas, libros de cuento, poemarios, piezas teatrales recogidas entre dos pastas, ensayos, poemas y artículos
etcétera, el trabajo periodístico, pues, de manera tal que hay muchos nombres de mujeres en la prensa mexicana de los años 70, 80 y 90. De entre esos muchos, como dije antes, Vigil reúne aproximadamente 100 nombres de mujeres entre novohispanas y decimonónicas. Esto, de todos esos nombres de mujeres, yo destacaría algunos que son los que les presento aquí, que amén de las que mencioné hace un momento, aquí enriquezco un poco más la lista, para que tengan frente a sí una serie de nombres que acaso no les digan mucho más allá de, por ejemplo, los nombres de algunas calles en algunas ciudades de nuestro país. En el caso de Laura Méndez de Cuenca, en el Estado de México, 2020 es el año de Laura Méndez de Cuenca, esto como representación de la mujer mexiquense, pero tal vez no mucho más allá de eso, porque casi ninguna de ellas aparece en los libros de texto. ¿Acaso la única que sí sería María Enriqueta Camarillo? Las demás no. Bueno, pues aquí tienen los nombres para que estén en condiciones de buscarlas y de leerlas. La última, por favor, la última imagen. Con esto terminaría mi exposición y si ustedes tienen preguntas, sugerencias, comentarios, en fin, pues estos son bienvenidos. Les agradezco mucho y bueno, les dejo la palabra para que si quieren hacer alguna pregunta a través de nuestro moderador puedan hacerla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos comentan aquí a través de las redes sociales, qué excelente exposición. Gracias. Nos están viendo diferentes lugares de la República Mexicana, de Tabasco, le mandan saludos, de la Ciudad de México, de aquí del Estado de Morelos también. Tenemos dos preguntas, doctora. Sí. Me pregunta Leticia Ruiz. La fotografía se incluye como una profesión. ¿Dónde quedarían incluidas las mujeres que se dedicaban a esta labor? Y Ruth Alcántara, ¿qué tan accesibles son algunas de las obras para poder leerlas? Bueno, en el caso de la fotografía no estaré yo en condiciones en realidad de aportar mayor información. No conozco fotógrafas mexicanas del siglo XIX, probablemente las haya, no las conozco. Y en el caso de la segunda pregunta, ¿qué tan factible es leerlas? Fíjense que sí lo es, y mucho. Por fortuna, varios de los repositorios institucionales, tanto nacionales como extranjeros, han digitalizado sus acervos desde hace ya algunos años. De manera que si ustedes entran a la Biblioteca Nacional de México, al Fondo Reservado, a la Biblioteca Nacional de España, al Fondo Reservado también, a la Hemeroteca Nacional de México, igualmente, pueden encontrar allí una ingente cantidad de libros íntegros, están digitalizados y casi todos en formato PDF. A veces hay alguna variante por ahí, otros formatos, pero en general están en PDF y por tanto se pueden bajar a la computadora, es decir, los pueden leer con toda facilidad. Es cosa de meterse a esos acervos que son ciertamente acervos especializados, pero que están al alcance de cualquier persona. Hasta hace algunos años era necesario tener reconocimiento como investigador, como investigadora de alguna institución académica para poder ingresar en los fondos reservados. Bueno, tenemos la fortuna de que como esos materiales ya están digitalizados, están en la web, están pues a la mano. Recomiendo también de manera subrayada el repositorio que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es espléndido. Tiene un repositorio de publicaciones antiguas del siglo XIX y de toda la etapa novohispana, de hecho. Así que sí, están a la mano. En todos esos casos son ediciones antiguas, ¿sí? Entonces veríamos la versión original de los documentos. Ahora, ¿qué tanto se han editado hoy esos libros? Depende de la escritora. Se ha editado la obra casi completa de Laura Méndez de Cuenca, se ha editado mucho, pero no todo. Reeditado, no todo, de María Enriqueta Camarillo, de Isabel Prieto de Landázuri, y algunas cosas, hay también algunas cosas de Refugio Barragán de Toscano, pero ciertamente ediciones contemporáneas hay pocas todavía. Yo sugeriría que en todo caso revisaran las ediciones originales que están, insisto, en línea. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta.
de Ivonne Flores. Dice, me gustaría saber qué tanta influencia tienen las mujeres escritoras mexicanas y sus trabajos respecto al feminismo europeo, feminismo igualitarista, como el de Mary Wollstonecraft. Sí, bueno, a ver, supongo que la pregunta es por la influencia de las europeas en las mexicanas. De ser así, sí, la hubo. Aquí hubo, como en el resto de los países de Occidente en esos años, dos líneas, digamos, de pensamiento feminista. Por un lado, las igualitaristas, que en México yo pensaría representadas particularmente por Laura Méndez de Cuenca. Ella tenía la convicción de que una mujer podía educarse porque quería ser mejor madre, pero podía educarse sencillamente porque quería ser un ser humano libre, ¿sí? Un ser humano con opiniones, con conocimientos, con una mirada ante el mundo mucho más completa y más compleja. Y en ese sentido ella decía de manera literal que una mujer podía estar sí casada, pero también soltera, y no, dice en algún artículo, no quedarse para vestir santos ni criar sobrinos, sino vivir sola si quería hacerlo, porque ella quería hacerlo. Entonces, hay una cierta línea de feminismo igualitarista, y hay otra que fue probablemente la que más predominó en el grueso de nuestras escritoras seguidoras de la emancipación de la mujer, y ya en el siglo, entrado siglo XX, de las que esas sí se llaman feministas, que es el feminismo mucho más cercano a la idea de la diferencia, cifrada en el hecho de que, me detengo otra vez en el asunto educativo, si una mujer se educaba era para ser mejor madre y mejor esposa. Entonces, estaban como esas dos visiones de feminismo conviviendo al mismo tiempo. Tenía en aquellos años mucho más peso la segunda, ciertamente. Y sí, nuestras escritoras tienen conocimiento de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Como dije antes, saben del movimiento sufragista, pero no es esa su preocupación principal, no lo es en absoluto. Lo mencionan, les parece importante, pero lo más importante en un país de un analfabetismo brutal como era el nuestro, y como de alguna manera sigue siéndolo el nuestro, pues era la educación. Y eso no lo dicen solamente ellas en ese momento. Casi 40 años después lo sigue diciendo Virginia Woolf. Antes del sufragismo, primero hay que educar a las mujeres. ¿Sí? Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Nos pregunta Lourdes, ¿alguna escritora mexicana tuvo impacto literario en otros países de habla hispana? Sí, sin duda. Bueno, me detengo mucho en el caso de Laura Méndez de Cuenca porque es a la que más he estudiado. Pero podría decir que tanto Laura Méndez de Cuenca como Refugio Barragán de Toscano publicaron en el extranjero, publicaron en España. Laura Méndez además publicó en Estados Unidos, de hecho allá editó una revista que curiosamente no es propiamente una revista literaria, sino una revista de comercio, donde hay además algunas colaboraciones literarias, pero donde el meollo del asunto era establecer vínculos comerciales entre Estados Unidos y toda América Latina, lo cual es muy interesante, pues. Bueno, a Laura Méndez la están leyendo también en Sudamérica. He encontrado colaboraciones suyas en Perú y en Argentina, en revistas, quiero decir, de Perú y de Argentina. A Laura Méndez la están leyendo en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda la traducen y la publican, de manera parcial ciertamente, pero la traducen y la publican allá. Laura Méndez también publica en España. Refugio Barragán de Toscano no solo publica en España, sino que además tiene un intercambio comercial con Faustina Sáez de Melgar, una escritora española, editora también, que en esos años contrata a Refugio Barragán para que sea la representante, aquí hoy diríamos representante editorial de Faustina Sáez en México, para que distribuya los libros y los periódicos editados en España acá en México. Entonces, sí, hay un intercambio constante. Eventualmente también María Enriqueta Camarillo, la veracruzana María Enriqueta Camarillo, mucho más joven que la mayor parte de las que he mencionado, se va a radicar en España y allá tiene mucho éxito su literatura. Es una escritora bastante conocida en aquellos años, recibe por ahí algún premio importante, en fin, la traducen al francés, etc. Entonces sí, tuvieron presencia en otros países, ciertamente. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Alejandra Olalde, ¿me podría decir el nombre del acervo donde se encuentra la foto de la tertulia? La foto de la tertulia literaria es una publicación en torno a Benito Pérez Galdós. De hecho, en la fotografía aparece él.
en una tertulia literaria. El título del libro lo puedo anotar después en la sección de preguntas de alguna de las dos instituciones que está transmitiendo esta charla. Esto, pero bueno, es un libro sobre Galdós, es una tertulia que tiene lugar en España. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Elizabeth, ¿existe algún documento legal o datos sobre la legislación en torno al tema del trabajo laboral? Bueno, no entiendo bien la pregunta. ¿Legislación en torno al trabajo de qué? ¿De las mujeres, por ejemplo? Sí, de las mujeres. Bueno, digamos que no hay en sentido estricto algún documento que diga que las mujeres no pueden trabajar. Más bien era un asunto de ideas que, digamos, circulaban y que terminaban por convertirse casi en una práctica, signada por la costumbre, pues, pero nada más. Es decir, por ejemplo, no estaba prohibido que las mujeres dieran clases, no estaba prohibido que las mujeres fueran abogadas o que fueran médicos. Más bien era que se asumía que las mujeres no podían serlo, porque de entrada no les podía interesar y por otra parte no podían tener, digamos, el intelecto suficiente como para seguir una carrera de carácter universitario, ¿no? Entonces, era más bien eso, no era que tuvieran prohibiciones expresas para ellas, ¿eh? Muchas gracias, doctora. Bernabé Mendoza le pregunta, ¿qué tanto ha impactado las mujeres literarias del siglo XIX en el feminismo actual? Bueno, por desgracia tendría que decir que casi nada porque son casi desconocidas. De hecho, el grueso de las escritoras a las que he referido, como dije al final de mi exposición, vienen a nuestra mente sus nombres, sí, solo sí conocemos ciertas calles, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Colonia Obrera. Hay por allí una calle, Laura Méndez de Cuenca. En un sentido estricto, son escritoras muy poco conocidas y por ende su herencia, digamos, quedó fragmentada, quedó, digamos, interrumpida. Esto a partir del momento en el que ocurren básicamente tres cosas. Algunas de ellas mueren en la década del 90 del siglo XIX, otras tantas siguen escribiendo con base en la estética romántica cuando ya no está en boga esta estética y cuando el grueso de nuestros escritores que comienzan a elaborar los textos de crítica y de historia literarias tienen la mente puesta más bien en el modernismo o incluso en las vanguardias y por tanto esa literatura romántica no les interesa, ya no la registran, ya no la comentan, así pues ya quedan fuera del canon. Y finalmente ocurre pues la Revolución Mexicana que condena al grueso de las mujeres a, una vez que concluye la Revolución, a regresar a sus casas. Entonces, digámoslo de esta manera, quedan olvidadas a partir de más o menos la década de los 20 la presencia de estas mujeres. Hay un libro que es particularmente importante para quienes estudiamos literatura, para la historia literaria, pues es la historia de la literatura mexicana de don Carlos González Peña, quien en 1928, cuando menciona la existencia de mujeres que escribieron poesía en el siglo XIX, las menciona como poetisas románticas de segunda fila, ¿sí? Entonces ya no tienen el apoyo canónico, ya no aparecen en los libros de historia literaria, más que como notita a pie de página. A Laura Méndez la mencionan como la novia de Manuel Acuña, ya no como la poeta, la narradora, la educadora, la feminista, la cosmopolita, la políglota, ya no es nada de eso, ya para esa generación es la novia de Manuel Acuña, ¿sí? Entonces hay un olvido ostensible de la presencia de todas ellas y de lo que ellas nos legaron, que nos legaron además con enorme valor. Entonces, ¿qué tanto se conoce de ellas el día de hoy? Muy poco, casi nada. Espero que esta charla de alguna manera sirva para que se despierte el interés en el trabajo de estas escritoras. Claro que sí, doctora, así va a ser. Y justamente también con ese tema nos pregunta Miguel Ángel, ¿qué libro recomendaría para que alguien que se está abriendo a la literatura de la mujer? No sé si tiene algún título de algún libro. Para la literatura, en este caso de las del siglo XIX, bueno, pensaría por un lado en la antología que hace José María Vigil, Poetisas Mexicanas. El libro original es de 1893, pero hay edición hecha por la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 70 y está además digitalizado, se encuentra en línea con mucha facilidad. Ahí tendrán un recorrido por la poesía escrita por mujeres desde la etapa novohispana hasta el siglo XIX. Ahora, si lo que quieren es tener una visión
panorámica de lo que ocurrió con las escritoras del siglo XIX, cómo fue la recepción de su literatura, cómo respondieron ellas. Bueno, me permitiré sugerir un libro mío, se llama Una historia de zozobra y desconcierto, las primeras escritoras profesionales en México. Fue publicado en 2016 por la editorial Gerisa y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, justamente ahí lo que hago es un recuento general, por un lado del contexto de producción de la obra de ellas, por otro lado, de las obras de las que tenemos noticias, porque hay que decir que es una literatura que está siendo estudiada muy recientemente. Para quienes quieran tema de tesis de licenciatura o de posgrado en letras, ahí tienen un arsenal enorme de textos a estudiar, a rescatar, de hecho, de entrada a rescatarlos para poderlos estudiar. Esto, y eventualmente, bueno, comento también en el documento cómo la crítica literaria del momento se encontró de pronto con que las mujeres querían escribir y además hacer pública su escritura. Por eso hablo de que es una historia de zozobra y desconcierto. Los críticos literarios estaban verdaderamente asustados. Muchas gracias, doctora, por sus recomendaciones. Nos pregunta Elizabeth Chávez, ¿en qué archivo se pueden consultar las violetas de Anáhuac? Bueno, yo lo he revisado en la Hemeroteca Nacional, lo he revisado en la Lerdo de Tejada, en el Fondo Reservado, me parece que también lo tienen, por lo menos en esas dos. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿cómo surgió su interés por este tema, doctora? Cuéntenos. Me interesó sobre todo la literatura de Laura Méndez de Cuenca porque en algún curso introductorio de posgrado, al referir uno de mis maestros, el doctor Oscar Mata, maestro espléndido, al referir algo acerca de la narrativa mexicana del principio del siglo XX, mencionó que entre las personas que más leían textos periodísticos en esos años estaban las mujeres y que así había sido durante todo el siglo XIX porque básicamente les interesaba leer a las escritoras mexicanas. Entonces yo levanté la mano y pregunté cuáles escritoras mexicanas del siglo XIX. No he leído absolutamente ninguna, desde que ya terminé la licenciatura. Y entonces él me dio una pequeña lista de mujeres que habían escrito durante esa centuria y a partir de ahí, y al toparme con que en efecto no estaban estudiadas o casi nada estudiadas, pues eso, me pareció un tema de interés prioritario, rescatarlas, comentarlas y bueno, traerlas a nuestra contemporaneidad para placer y para construcción de genealogía de la escritura de mujeres en este país. Muchas gracias, doctora. Hay muchas preguntas, muchas felicitaciones por esta segunda sesión de este curso. Pero el tiempo, bueno, ya lo tenemos avanzado. ¿Algunas palabras, doctora, que quiera agregar antes de ceder la palabra al maestro Monroy? Bueno, antes que nada, agradecerles una vez más la gentileza de la invitación. Pienso que, en efecto, a veces hay conocimientos que se generan en las universidades mexicanas que se quedan de manera endogámica dentro de las universidades y que, de alguna manera, no siempre tenemos la suerte de divulgar más allá de esos espacios, de esos recintos. Entonces, una invitación de este orden nos permite tener ante un público mucho más amplio que probablemente despierte pues, en ese público su interés en estos temas, nos permite pues, tener un contacto más directo, más cercano y más amplio también, pues con un público que no necesariamente sea el que toma nuestras clases cotidianamente. Entonces, eso me parece un acierto enorme de este curso y por eso lo agradezco más, porque si bien cuando me presento en actividades literarias con mis colegas en el ámbito estrictamente universitario, me topo con que no se conoce mucho esta literatura y hablamos de gente que se formó en letras, bueno, pues esto, supongo que con el público en un sentido mucho más general, menos. Y por tanto es importantísimo que
se divulgue con mayor amplitud esta literatura y estos estudios que hacemos en las universidades, insisto, mexicanas. Entonces, de nuevo, agradezco la invitación del INERM y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para conversar con ustedes un rato acerca de estas mujeres que nos precedieron en el camino y que sentaron las bases para mucho de lo que podemos hacer el día de hoy. Si muchas de nosotras nos dedicamos a la docencia y al periodismo y somos feministas y tenemos el placer enorme de reunirnos con nuestras amigas y amigos para construir cosas, es en buena medida porque ellas lo hicieron hace ya varias décadas y lo hicieron en un ámbito donde se necesitaba mucha valentía para romper paradigmas, y ellas lo hicieron. Entonces, bueno, agradezco de nuevo la invitación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por su ponencia del día de hoy, muy interesante. Agradecemos también a todos los que nos acompañan en nuestras redes sociales. Con esto estoy cediendo la palabra al maestro Monroy. Adelante, maestro. Muchas gracias, Luis, y muchísimas gracias, especial agradecimiento a la doctora Leticia Romero Chumacero, realmente por llenar este hueco en tanto el conocimiento de la crítica y la historia en la literatura. Yo mismo soy uno de esos a los que se refiere, yo estudié letras y me sorprende mi ignorancia frente al tema, ¿no? Que no creo que sea impropia, sino más bien responde como a cierta estructura discursiva que tenemos sobre las mujeres y la literatura. Bien, pues le agradezco enorme entonces su trabajo. Quiero cerrar en nombre de la doctora Beatriz Alcubierre, encargada de despacho del CIUD, en nombre del doctor Carlos Barreto, encargado de despacho del CICSER, en nombre de la universidad. Y invitarlos a, me parece que el 4 de diciembre, el próximo viernes 4 de diciembre, seguimos con el siguiente módulo de este curso sobre historia de las mujeres de México, siglo XIX y XX. Otra vez, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, hasta luego.